Los cojones me iba a arrancar yo aquí a cantar de repente. Martito, yo los micros y bienvenidos un día más, un mes más, más bien, porque no hago nada con mi puta vida. Pero cuando traigo algo, lo traigo bien. Cuando traigo algo, lo traigo bien. Hoy, por ejemplo, traigo mi objeto, que lo debería separar un poco más para que lo veáis. Y esto, básicamente, me ha llegado, he tenido que esperar 2 días para grabar esto, porque no podía abrirlo antes y tenía la caja ahí, ¿vale? Tenía la caja ahí. Y puta mierda, porque ver la caja... ¡No puedo sacar esta mierda con una mano! Voy a grabar esto. No he podido abrirlo. Y tenía esta caja. Esta maravillosa caja. Que si la puedo enfocar mejor, para que la veáis, pues eso. Esto es mis cosas de artesanía. Y esto lo tengo hecho una pocilga de todas las cosas que estoy haciendo y... ¡Miradlo qué bonito! ¡Miradlo qué bonito! ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Pues eso. Y quiero abrir esto para que lo veáis. A ver, estoy aquí intentando darle toda la luz posible. No sé ni siquiera si me veo, no sé ni siquiera nada, porque esto no tiene para verme la pantalla. Pero oye, bueno, básicamente me he comprado la edición. No sé si era limitada. No, no era limitada, ¿no? Ni puta idea, me he comprado la llave espada de Kingdom Hearts, ¿vale? La edición oficial. Edición putamente oficial, ¿vale? Que viene con su cartelito de. De esto es de verdad, ¿vale? Esto no es de mentira. Y me llegó el otro día y con el curso que estaba haciendo y demás, porque estoy tan putamente desconectado, porque he estado haciendo, ya lo he terminado, un curso, ¿vale? Un curso por... Para quien no lo sepa, a estas alturas soy ingeniero y estoy formándome en ciertos cursos, ¿vale? Porque es lo que tiene la ingeniería. Nunca dejas de estudiar. Es como la medicina. Unas con cierto sentido, pero oye. Y nada, oye, que estamos haciendo el curso y de 7 de la tarde a 9 y media de la noche, pues eso. Y si salgo de trabajar a las 4 y media o 5, pues no, no me da la vida. Pero oye, ya he terminado el curso, ya he terminado el curso. El fin de semana estoy descansado y voy a empezar con algo como esto. Me he puesto cabote. Que por cierto, voy a estar más en Twitch. Siempre digo lo mismo, pero nunca lo hago. Pero esta vez sí, ¿vale? Voy a estar subiendo contenido a Twitch y voy a estar subiendo contenido a YouTube. Y nada, que me sigáis allí para que hagamos cosas. Vaya, que tengo unos cuantos juegos que voy a estar directando y voy a estar hablando y voy a estar. De hecho, estoy haciendo a veces artesanía en directo. Esas cosas que habéis visto antes de modelaje, las estoy haciendo en directo. Y estoy hablando con gente en directo en Twitch haciendo cositas de artesanía que siempre es interesante. Es culturista, culturista. Pero bueno, no me voy a entretener. Esto es... me lo he comprado por Extra Life, ¿vale? Se supone que me debería haber llegado el 5 de noviembre y se retrasó. Yo supongo que porque se quedaron sin stock. Y luego pues la reservé y me llegó hace un par de días o así. ¡Qué bien! Cartón sobre cartón. Lo mejor que me podría haber tocado. Si tuviese un gato, pues oye, le hacía una casita, pero no. Pero es que me estoy poniendo terrasca. ¿Esto qué? Extra Life, llave espada recia. Yo sabía que un regalito me tenían que mandar. Porque son los magos del balón. ¡Oh! ¡Qué guay! Siempre que compro algo en Extra Life, me regalan cositas. La última vez que me compré el Final Fantasy XV para PC, me regalaron uno como este, pero de Final Fantasy. Lo voy a ver si puedo enseñaroslo bien. Mickey sola. Mickey sola. Mickey sola. Sola Mickey. Mickey sola. Sola Mickey. Sola. Sola. Me han regalado también esta pulserita. Pone cargando una nueva vida. Mola. Son tonterías.
Pero es que hacen ilusión. Hacen un montón de ilusión, porque te gastas una pasta en una tienda y la tienda, pues, te hace estos regalitos. Por cierto, me he reservado el Kingdom Hearts 3 también en esta tienda. No me pagan. ¿Quién coño me pagaría, Nina? Pero hay regalitos y hay cosas, tío. Ya nada más que por esto, ya soy feliz. Y ahora vamos a lo que hay que ir. Damn. My bitch. No sé qué carajo veis desde ahí, pero yo lo estoy flipando. Pum 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 pum. Vamos a sacarla, ¿no? Cuidadito de esas mierdas, porque cortan too much. Yes, danger. En Spanglish, que yo enseñé y educa, hace tiempo que no educo. Ya esto lo tengo que jugar. ¿Dónde he puesto? Aquí. Protección ante todo, amigo conductor. Esto se supone que trae un certificado de autenticidad. Ok, combate con Sora para vencer a los sin corazón y únete a icónicos héroes de Disney para restablecer la luz en cada mundo. Cada llave espada desempeña un papel fundamental en la serie de Kingdom Hearts y se basa en los diseños del juego. Con licencia oficial de Disney, llavero desmontable con medallón de Mickey. Réplica de figura escala 1-1 de Kingdom Hearts 3. Vale. He guardado y no debería haberlo guardado. Pau, 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 pau. Con cuidadito. 1. Con cuidadito. 2. Con cuidadito. 3. Con cuidadito. 4. ¿Qué más? Con cuidadito. 5. ¿Ya está? ¿Ya está? Ok. Bitch. Fuck. No quito eso. Mira, ya paso. Ya cojo las tijeras que no tengo ganas de montar eso otra vez. Puta madre. Ok. Out. Ya he pegado un golpe. Claro. Vale. ¿Nos va? Mola bastante. Es plástico, ha costado 40 y algo euros. Y hasta aquí es plástico, ¿vale? Está duro. Lo que no me esperaba, y por eso me la compré, es que esto fuese blando. Es como... como las armas que se hacen para luchar en los combates estos de cosplay y demás. ¿Cómo se llamaba, coño? ¿Polietileno o...? No me acuerdo. Es como goma espuma, ¿vale? Si tú la aprietas, es blandito. Yo creía que sería... ¿Veis que se mueve? Esto, si le das un golpe bien dado, se rompe. En ese aspecto me ha decepcionado, esperaba que fuese duro. De madera la podría haber hecho yo perfectamente. Bueno, ahora tengo una réplica real, podría duplicar las maderas sin problema. De aquí para abajo, me encanta. Ya he pegado un golpe, ¿ves? Está muy... esto, de puta madre también, plástico. Podrían habérselo currado un poco más en las uniones. Porque si se ven todas las uniones, no se ve liso por ningún lado. Yo qué sé, yo cuando trabajo algo, intento que las uniones se vean lo menos posible. Y entiendo que sea plástico y su puta madre, pero que por casi 50 pavos se lo podrían haber currado un poco, en ese sentido. Lo pongo aquí para que veáis más o menos la altura que tiene, la anchura y demás. Yo mido 1,70 por ahí. Así que, oye, grandecita. Grandecita. Y bueno, contento. Me esperaba que tuviese un de esto para colgarlo en la pared y ponerla y su puta madre, pero no, lo voy a tener que hacer yo para poder colgarla. ¿Dónde la puedo colgar? No sé. A ver, ¿dónde coño cuelgo esto ahora? A lo mejor la pongo aquí. No sé.
no sé qué coño hacer. Si me llego a comprar la otra, pues igual la pongo ahí. O encima del ordenador. Así. A ver, molar mola. Y oye, grandecita es. ¿Para qué mentirnos? La única decepción que me he llevado es eso, que la zona de la llave espada sea blanda. Porque de hecho, no recuerdo haber leído que fuese blanda. Pero en fin. Con el ruido que he hecho yo ahí, ¿cómo a Sora no se le escucha cuando pega un sablazo? Pues bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Repito que volveré a estar algo más activo ahora que he terminado por fin el curso. Podré pues, dedicarle un poco más de tiempo a estas cositas que siempre gustan, yo que sé. Volveré seguramente con alguien al canal. Diciendo esto ya todo el mundo se imagina quién es y lo que vamos a hacer, pero oye, siempre se queda el hype por ahí. Por cierto, si no habéis fijado, tengo un nuevo corte de pelo, soy un vikinguito, todavía estoy en proceso de que me crezca un poquito, pero oye, mola. Y nada, que estaré por Twitch, así que nada, nos vemos.